Esto es mi vida. Este es mi amor, esto es lo que yo amo. Esta empanada que yo la hago, que yo entrego un poco de mi vida y de todo entregando las empanadas. Desde hace tantos años que la hago, se puede imaginar ya el amor que le tengo a mis empanadas. Empanada buena de carne, para mí tiene que tener la carne cortada del tamaño correcto. La masa tiene que ser lo más fresca posible. Tiene que ser bien jugosa. Uno hace de una manera, otro hace de otra, con los mismos ingredientes, pero lo hacen diferente. Sí, yo quiero una docena y media de empanadas. El origen fue hace 25 años. Empezaron horneando un tacho de empanadas de carne y de pollo, hechas a mano por mi abuela y mi mamá. Ofrecían empanadas gratis en la calle para que prueben y ese mismo día vendieron toda la mercadería. El restaurante en sí estamos desde más o menos del año 96 aproximadamente con las empanadas. La nuestra es la empanada más tradicional tucumana, sin tanto agregado. Vivo en Londres hace 9 años y bueno, me dedico a hacer empanadas tucumanas. De a poco, con mucho sacrificio, me fue yendo bien. ¿De dónde es? De Samayá, de la capital nacional de la empanada. 50 años, señor, que vengo para alrededor, sí. Aquí nomás. Porque mamá me enseñó desde muy chica, ya pone un banquito para ayudarle. Ya viene de tradición, sí, señor. La receta no la sé, ese es un secreto bajo 4 llaves de la fábrica, digamos, pero el secreto también tiene mucho que ver con el horneado. Porque a veces llevan crudas, pero no es lo mismo. O sea, el horneado de acá es, te creo, también es el toque mágico. Para mí no hay secreto. Sé que está patentado con 13 repulgas. 12 por los apóstoles y 1 por Jesucristo. Y es como que uno le rinde honor por la bendición de tener una empanada hasta a Dios. Si yo la hago más chiquita, la va a entrar menos. Si la hago más grande, la va a entrar mucho más. Así que yo de eso no. No estoy de acuerdo. Nosotros cuidamos mucho lo que es la materia prima, la carne de primera calidad. Trabajamos todavía con horno de barro. Es distinto el sabor que le da a la empanada en un horno convencional. Levanta más temperatura, se hace en menos tiempo y la masa se cocina mejor. La preferida acá en este negocio es la empanada de carne. Viene gente de Suecia, de Suiza, de España. Para nosotros lo más gracioso es justamente cuando viene gente de afuera y te dice, pero mirá que yo quiero la empanada cortada a cuchillo, ¿no? Y para nosotros eso es algo que no existe si no fuera así. Yo me doy cuenta que a la gente le gusta de todo, digamos. Le gusta la empanada de jamón y queso y, bueno, para mí una empanada de jamón y queso es una empanada de Buenos Aires, no de Tucumán. Pero bueno, yo la hago y hay mucha gente que prefiere esa. Para mí la empanada tucumana, no sé si es porque soy tucumano, me crio toda la vida comiendo esta empanada, pero yo como otro tipo de empanada y trato de que la empanada de carne siga siendo la empanada típica tucumana. Definitivamente la de carne cortada a cuchillo. Ese es nuestro caballito que siempre, nunca falla. Pero no hay como las empanadas de carne de matambre picadas a cuchillo. Comúnmente se conoce como yoga es simplemente la parte de posturas, ¿no? De estiramientos, de un tipo dado vueltas, ¿sí? Pero bueno, es mucho más que eso, es una forma de vida, significa la unidad, que el ser humano logre la unidad, que se calme la mente y se armonice con el mundo. Yoga es un camino de autoconocimiento, de aprender a escucharse, de aprender a saber más o menos quién es uno, porque uno siempre está en esa búsqueda. Es una filosofía de vida que implica múltiples aspectos físicos, aspectos mentales. Sí, es como un proceso de trabajo interno, de autoconocimiento, ¿sí? De autoexploración. Es un camino que si bien te lleva hacia adentro, también te lleva a vincularte con el afuera, de una manera distinta, con la naturaleza, con los otros, con las personas, con el mundo.
5 minutos empezamos, ¿sí? Sí. Trabajo como profesor de yoga para la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Hace 10 años que estoy con este proyecto de llevar el yoga a los barrios. La gente viene, la mayoría porque la manda el médico. Otras porque dice, porque tengo dolores de espalda, porque no puedo dormir. La mayoría por cuestiones físicas, ¿no? Y bueno, acá se dan con que les va bien, practican un tiempo y empiezan a mejorar, sobre todo a nivel anímico. Llegaban, vos tenías que ver la cara cuando llegaban, cuando empezaban a venir, y tenés que ver ahora, ¿entendés? Tan radiantes, se sienten bien y se nota eso. A medida que uno va empezando y haciendo yoga y en la práctica uno comienza de una determinada manera. Y es increíble cómo a través de la conexión con la respiración, de la toma de contacto con el aire y con uno, el cuerpo se va acomodando. Mucha gente con ansiedad, mucha gente con dolores cervicales, mucha gente que trabaja muchísimo y que le sirve sobre todo para relajar el cuerpo, para descansar la mente, para descontracturar. Y es increíble cómo también entre ellos se logra una relación. Es decir, no es simplemente que vienen acá, hacen yoga y se van, sino que comienzan a hacerse amigos, comienzan a... es un espacio social también. A medida que me adentraba en el mundo del yoga, de la meditación, si bien el abordaje era físico, me daba cuenta que a mí me pasaban cosas con respecto al sonido. El trabajo con el sonido también nos lleva a un trabajo muy profundo de escucha y un profundo trabajo con nuestra propia expresión. Toda nuestra biología, nuestras células, nuestros átomos, tienen patrones geométricos y matemáticos. No es de extrañarse que la música, que tiene un lenguaje musical, impregne y haya una resonancia con eso que está dentro nuestro. El yoga, con su abordaje geométrico también que tiene, como te digo, a través de la respiración o a través de la postura, ¿sí?, también impacta en nuestra geometría interna, por decirlo de alguna manera. No te digo qué te va a pasar, hacelo y fíjate qué te pasa. Sos vos el banco de prueba, sos vos el que lo realiza, el instrumento, el experimentador, el experimento, sos vos. Tuve un accidente, eso me produjo una lesión medular en la columna y desde entonces, bueno, me manejo en silla de ruedas. Tuve la posibilidad de adquirir un auto y comencé a salir a trabajar. Por las tardes trabajo en la policía, soy analista en sistema. Después de unos años me di cuenta que lo laboral no era tan importante, sino bueno, hacer lo que me gusta realmente, y el básquet me apasiona. Así que bueno, eso en principio es mi historia. Cuando tuve mi accidente, yo estuve internado en Buenos Aires en un centro de rehabilitación que estaba ahí en Belgrano. Conocí ahí un chico que era tucumano que practicaba el básquet y bueno, me invitó y comencé a practicar en ese momento. Hace como 6 años más o menos, y desde entonces me dedico de lleno a entrenar y bueno, y a competir, a viajar. Comencé a los 18 años y a los 20 años fui a la selección y tuve la oportunidad de estar y de viajar a muchos lugares. Fui a un Panamericano, después al Paralímpico que se hizo en Río y ahora el Mundial que se hizo en Hamburgo, entonces la experiencia es mucho, ¿no? En viejo empecé a jugar al básquet en silla de ruedas y bueno, y conocí a los chicos, el ambiente del básquet, la competencia, que es muy buena, muy sana. Y yo jugaba, empecé a jugar con Fernanda en el mismo equipo y nos vinimos para... Yo me vine primero aquí a Ledesma hace 3 años. El básquet sobre silla de ruedas tiene todo lo que tiene básquet convencional. No cambia la altura de los aros, las canchas. La zona de triple vale, el doble, el simple, los fulls, los choques. En equipo masculino puede haber una mujer, 2 o 3, es mixto, no importa, pero sí por categoría. Cada jugador tiene un puntaje. Por ejemplo, las personas
con más discapacidad son las que menos puntuación tienen. Entonces las personas con menos discapacidad son las que más alto de categoría son. Hay muchos chicos que tienen nivel de selección acá en Tucumán, pero no tienen los elementos. Aquí la municipalidad nos da el espacio, pero nosotros estamos entrenando con un aro que no es reglamentario. Nosotros jugamos con equipos que tienen aros reglamentarios y ahí está la diferencia con los otros equipos. Nosotros la luchamos como podemos. Yo lo conozco a los chicos hace muchos años. Los conozco, pero nunca jugué junto con el CIDE, en amistoso, después venir a practicar con ellos. Ella actualmente juega con nosotros y es en cierta forma nuestra entrenadora. Tenía oportunidad de seguir jugando en un equipo de Córdoba y la verdad que después dije, bueno, vamos a probar acá en mi provincia. Y este es mi primer año que juego con el equipo de acá de la Fundación Sotelo. Y bueno, actualmente estamos compitiendo a nivel nacional. Hay una liga de básquet adaptado que... Logramos el ascenso a la B y ahora estamos ahí de lograr el ascenso a la A. No sé si llegaremos a ser campeones, pero tenemos la posibilidad de que este año van a ascender 5 equipos. Así que queremos estar dentro de esos 5 equipos para jugar el año que viene primero. El que quiera venir a jugar y nos venga a conocer, nosotros lo vamos a recibir y se van a dar cuenta lo lindo que es el deporte adaptado. Aquí hay rugby en silla de rueda y básquet en silla de rueda. Que se animen a hacer deporte, porque este es un estilo de vida para nosotros. Y muy lindo. Y hoy, por ejemplo, estamos haciendo milanesa, el menú es milanesa de pollo con ensalada de papa y huevo. Y de noche trabajo en un bar, soy cocinera. Así que bueno, lo veían por ahí los chicos también de proponerme, ver que yo más o menos podía manejar cantidades, todo eso, así que ellos necesitaban esa ayuda de mí. Estamos en Santa Ana, al sur de la provincia, al suroeste de la provincia, a 110, a 100, poco más de 100 kilómetros de la capital. Con esta cuestión de la crisis económica que estamos viviendo, sobre todo acá en Santa Ana, han cerrado varias fuentes de trabajo como el Ingenio Santa Bárbara. Ahora está por haber 500 despedidos en Alpargatas. Entonces, y sumándole a la situación de los tarifazos y todo lo demás, a la gente le está costando cada vez más llegar a fin de mes. Y bueno, acá las niñas preparando las milanesas para el día. Nosotros tratamos de reunir por semana el dinero. O sea, los sábados ya de juntar el dinero para nosotros saber con qué contamos. De ahí, de acuerdo a eso, los menús. Estamos en una época donde se terminan las cosechas más fuertes que tenemos, que son la de caña de azúcar y la de limón. La mayor ingreso a los pobladores, a los miembros de la comunidad, proviene del trabajo del campo, donde vemos que cada vez el trabajo, el sueldo de lo que ganan, le rinde menos. Bueno, que mucha gente estaba viendo la situación, que mucha gente no tenía todos los días para un plato de comida en sus casas, entonces ellos querían organizarse para que hagan esto, ¿ves? De que no falte la comida, un plato de comida. El poder garantizar a través de la organización comunitaria el derecho a la alimentación de las familias. Como verán, digamos, acá es toda una comunidad, vecinos que se han organizado. Siempre hay un aviso, tenemos un grupo de WhatsApp con la gente de acá, los vecinos. Siempre se les está comunicando. ¿Soy dos que le retira promoción? Sí. ¡Ah! 150 personas. Se está cocinando para 150. La semana pasada manejábamos 120, ahora estamos manejando 150 personas. Y ya a las familias lo único que le queda es venir al mediodía, buscar la viandita y se la llevan a la casa para poder compartir con su familia. Digamos, tampoco estamos quebrando los vínculos como es a veces en el caso de los comedores. Ya ve ahí la leña, los chicos se van día por medio más o menos a traer leña del monte. Queremos después llegar a tener la huerta.
que sea la que nos provea, o sea, que nosotros mismos produzcamos la verdura para que nos provea para la misma cocina. Porque no es que nadie les está dando o están haciendo caridad, sino que ellos mismos están aportando. Que tengan un plato de comida, pero no dándoselo. O sea, tendrían que poner, aportar, tenían que hacer un aporte mínimo. Nosotros estamos pagando, bueno, es 20 pesos por cada uno, y nosotros para cocinar menos de 100 pesos nos gastamos en carne, por ejemplo. Más allá, después, fideo, todo lo que más se hace. Con ese aporte, ellos se están garantizando que este proyecto sea sostenible. En realidad, nosotros nos ayuda bastante. Nosotros somos acá 5, tenemos 3 hijos. En este tiempo, por ejemplo, yo salgo con él a trabajar en el campo y los chicos van al colegio. Entonces ellos vuelven a este horario y ellos ya tienen la comida. Nos duele, digamos. Nosotros entendemos que deberíamos estar como sociedad pensando en otro tipo de acciones que tengan más que ver con otro nivel de mejora de calidad de vida de nuestros vecinos. Nosotros quisiéramos estar pensando cómo mejorar las condiciones laborales, cómo poder mejorar el hábitat de cada uno de nuestros vecinos, pero lamentablemente tenemos que ir a algo tan básico y tan necesario como la organizarnos para garantizar el mejor acceso al alimento de los vecinos, ¿no? Cuando Javier llega, a mí nace un disparo y le pega a Chocobar. La verdad que cae Chocobar y ahí me voy yo un poco como a decir, a quitarle el arma, ¿no? Porque la verdad que nosotros no teníamos nada en las manos, digamos, no teníamos armas, ellos estaban armados. Que ha pasado, digamos, el 12 de octubre del 2009 en la comunidad indígena de Chuchagasta, ha sido un caso muy grave, digamos, para nosotros, porque hemos tenido este problema con los terratenientes que han llegado al lugar, con Darío Amin, que ha llegado acompañado, digamos, con 2 ex policías, y llegaron preguntando si quién era el que estaba encargado, digamos, ahí en el lugar. Y nosotros dijimos que no había encargado, que era la comunidad la que estaba. Entonces ellos dijeron que eran los dueños y, bueno, bajaron después 100 metros o 150 metros más abajo y después subieron por el río. Llegaron a la cantera, nosotros bajamos a la cantera y le dijimos que se retire. Ahí que comienzan, digamos, la discusión, le acerco yo a Gómez a decirle que se retire. Entonces Gómez saca un arma, digamos, saca el arma y es como que me apunta a mí, yo retrocedo, y Delfín, que estaba también en el lugar, que es un tío mío, que es comunero también, entonces él quiere sacar una foto. Cuando se da cuenta Gómez de que le quería sacar una foto, se va y le quiere pegar con el arma, ¿no? Y bueno, no ha logrado pegarle, porque el otro es un poco como que se hizo un poco a un lado y no le pegó. Entonces ahí comienza la lucha con Delfín, y yo bajo, me acerco, digamos, también, no es que bajo, sino que me voy
a quererlo agarrar, como agarrarlo a mí, ¿no? O decirle, bueno, che, retírese de aquel lugar. Que lo que hace a mí, saca el arma y me hace un disparo. Ahí le hacen el disparo, ya le había hecho el disparo a Javier, y voy yo. De ahí le pega a Emilio en la pierna, él me pega en el estómago a mí, y bueno, después se retiraron, digamos, del lugar. Expliquenos quiénes son ustedes. Nosotros somos indígenas, y estamos a nuestro derecho, así que ya. ¿A ver? No, tranquilo usted. Hablando, no, si no, capaz que no entendemos, por eso le digo yo. Hablemos, capaz que no entendemos. Si no, en una de esas no. Ustedes saben que hay un orden judicial. Si yo voy, no tengo intención de perjudicar a los demás, pero si yo voy a denunciar lo que están haciendo, vamos a tener problemas todos. No, está bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Maestro, quédate piola, hermano. Quédate piola. Yo a mí no me va a venir a previa. Te estoy hablando con la buena. ¿Qué te caes vos? Si teniendo, digamos, este material que está en mano, digamos, que estaría en mano del juez, está en mano de la fiscalía, no sé qué hay que esperar tanto tiempo para que se lleve el juicio adelante, si hay una prueba muy elemental que es el tema del video, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, uno dice, tenemos el material, tenemos el video que muestra, digamos, y qué tenemos que esperar tanto tiempo, 8 años, para que se lleve adelante este juicio. Me parece que es un tiempo ya bastante, bastante largo, digamos, ¿no? Así que bueno, esperamos que pronto se dé el juicio. Chica, rubia de ojos celestes, cheta, fondo residencial, haciendo laburo de clase baja, todo rompiendo todos los estereotipos. Dale. Sobre todo mujer, que siempre nosotros estamos a cargo de los chicos y nos complica un montón los horarios. Yo me separé y lo primero que hice fue encontrar a ver qué podía emprender para que me dé tiempo para estar con mis chicos, trabajar independientemente. Entonces me metí directo a averiguar este curso que lo dan en la Ayacucho al 800, en la escuela profesional número 1. Estuve ahí 4 meses, casi todos los días, eran 4 días por semana, 4 horas. Y de ahí empecé, digamos, ponerle con un cliente, 2 clientes. Trabajando te olvidas de todo, digamos. Te sana de la cabeza completamente. Si estás deprimido o algo así, ponerte a trabajar te hace olvidar de todos los problemas que puedas llegar a tener. He tenido muchos hombres explicándome lo que tenía que hacer. Bueno, lo mirás, lo dejas que hablen, pero por dentro estás diciendo, no sé, si me buscás, confía en mí, digamos. Tampoco valorados los oficios, la carpintería, la albañilería, la plomería, todo eso está como poco valorado. Tiene que tener su reconocimiento también, no todo el tiempo se le esté regateando o tratando de que lo haga por menos. Mi nombre es Isabel, soy herrera. Si necesitan algún trabajo, estoy siempre para tomar medidas y pasar presupuestos y ver la mejor solución. Ahí está mi número.